tal? Bueno, bienvenidos al nuevo vídeo del canal de Yo, Carlos López. Estamos aquí en una vivienda, estamos en Zaragoza. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos, y por supuesto, lo que tenemos también son antenas 5G, ¿vale? Por los que están interesados en este tema. Voy a dar la vuelta a la cámara, os voy a dar una explicación rápida y luego procedemos a hacer las pruebas pertinentes, ¿vale? Venga. Bueno, pues como veis, estamos aquí. Esto es un piso, es prácticamente un séptimo, octavo piso, ¿vale? Y como podéis ver, voy a situaros para que veáis. ¿Veis el pilar ahí abajo en el fondo? Y ahora vais a ver lo que tenemos aquí. Tenemos aquí esta antena, como podéis ver. ¿Veis los cuadros más pequeños? Tenéis uno enfrente. Esto es una antena 5G. Y luego otra en el lateral que mira hacia la izquierda, que también es un rectángulo. Eso también es un 5G, ¿vale? Y esto está prácticamente cerca de la vivienda donde estamos, que por cierto está pintada, está protegida y también está protegida con nuestra malla, ¿vale? De aluminio, en la cual pues siempre estamos, ¿vale? Viendo este tema. Ahora vamos a mirar con los equipos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos evidentemente este tejado. Hay una reja para que no se pueda acceder por los tejados. Bueno, pues vamos a darle. Bueno, aquí tenemos el equipo, el HFW, el que mide el 5G, ¿vale? Porque con los otros no lo podemos medir porque tienen un rango de frecuencia diferente. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a abrir lo que es la mosquitera y vamos a abrir también lo que es la ventana, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle, no os asustéis. Estamos hablando de más de 2000 microvatios por metro cuadrado y viene de ahí, ¿de acuerdo? Mirad lo que hace la pintura, ¿vale? Estamos aquí, estamos la antena ahí y mirad. ¿Veis cómo baja? Esto es lo que tenemos y esto es lo que es la radiación. Y la protección contra el 5G. ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis? 23, 24 y aquí más de 2000. Porque está muy cerca. Vamos a la pared. Y tenemos una atenuación, lo que pasa, tenemos la antena aquí detrás, ¿de acuerdo? Pero mirad lo que pasa cuando cierro la mosquitera. ¿Veis? La efectividad. ¿Vale? Pero es que aún hay más. ¿Os acordáis de los vídeos laminados? ¿Lo veis? Cinco. ¿Veis? Eso que oís de fondo es un wifi que viene que está lejos, ¿vale? ¿Vale? Este es el trabajo. 12, 5, 7, ¿vale? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que por la ventana es por donde entran siempre los mayores problemas. Pero ahora vamos a descubrir una cosa interesantísima. ¿Qué diréis? Sí, ¿cómo es que está entrando tanto? Porque mirad.
¿Veis la rendija esta? Por aquí está entrando, por aquí entra el 5G, ¿vale? Por esta parte exterior, ¿vale? ¿Veis? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahora vamos a hacerlo de una manera muy buena. Dejadme que corte. Bueno, ¿veis aquí? Estamos poniendo este tipo de cinta de aluminio, ¿vale? Que la podéis encontrar en cualquier ferretería. Permitidme, tengo manos aquí para todo. ¿Vale? Todo el coste que tiene es muy barato, por eso que nos puede dar. Menos mal que tengo ayuda. Pero esto es provisional, porque luego, claro, si queréis abrir la ventana, pues claro, tenéis esto aquí en poder. Aquí cortamos y ya está. Esto lo podemos hacer aquí también, ¿de acuerdo? Que ya, además, yo lo voy a recomendar, ¿vale? Poner esta cinta aquí porque por aquí entraba, ¿vale? Pero ahora vamos a ver si esto está funcionando. ¿Qué me dices? ¿Lo estáis viendo? ¿Me puedes levantar un poquito la cinta con la mano de abajo? A ver si podemos. Porque lo hemos hecho tan bien que... ¿Vale? Sí. Mirad. No, no hace falta que quite más. Está bien. Mirad. ¿Lo veis? ¿Veis cómo cubre? Más de 2000 aquí. ¿Veis? Mira cómo baja. Esto es lo que nos interesa. Pero claro, aquí, ¿veis? Ahí habría que tapar también para hacer este tema. Bueno, como habéis podido ver, hemos estado trabajando una serie de temas que esto nos entra por aquí, ¿vale? ¿Veis? Esto lo hemos protegido y lo que tenemos que hacer también es proteger este lado de acá, ¿vale? Pero esto para que veáis cómo... Vamos a dando tutoriales e ideas para que vosotros podáis hacer cosas en casa. No se trata de bloquear en frente, sino también mirar por dónde quedan huecos que pueden colarse por ahí. No es que vaya a entrar por ahí y vaya a crear un agujero negro y vamos a todos morir absorbidos y todo eso, nada, todo eso olvidaros. Simplemente lo tapas, lo sellas, porque es el sitio que no, nunca habíamos pensado que por ahí podía haber entrado. O sea que esta es la premisa. ¿De acuerdo? Si hacemos bien esos trabajos... Podéis estar durmiendo tranquilamente y pensar, ¿eh? Pintura de blindaje, ¿vale? Pintura de blindaje, vidrio laminado y mosquiteras. Y la antena cerquita, ¿de acuerdo? Pues nada, desde Zaragoza os mando un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.